Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Iván? Es un Bien. gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias. ¿Qué te parece si aprovechamos para que le platiques a nuestros clientes de GBM Home Broker un poco acerca de GAP? Claro que sí. GAP es el operador de aeropuertos más importante del país, el operador privado. Tenemos 12 aeropuertos. Los principales aeropuertos de estos 12 son el aeropuerto de Guadalajara, Tijuana, Los Cabos y Puerto Vallarta. Estos dos últimos aeropuertos son aeropuertos que se encuentran en destinos turísticos crecientes. La ventaja que tenemos de este portafolio es que ninguno tiene un peso específico muy elevado. El más grande de ellos es el aeropuerto de Guadalajara, que tiene el 35% de participación en el tráfico. ¿Cuál es el modelo de negocio? Tenemos dos principales fuentes de ingreso: los ingresos aeronáuticos y los ingresos comerciales. Los ingresos aeronáuticos son estos ingresos regulados, que tienen una tarifa máxima sobre la cual no podemos sobrepasar. Y los ingresos comerciales son todos los locales comerciales que rentamos en los diferentes aeropuertos y que nos generan pues este ingreso adicional y que pues finalmente son una oportunidad más para los pasajeros para hacerse de un producto o un servicio en los aeropuertos. Este es un modelo de negocio a 50 años, se verifica cada 5 años. ¿Y cuáles son los beneficios que tenemos? Pues tenemos un dividendo de aproximadamente el 5% de dividend yield. Y prácticamente estamos pagando el 100% de las utilidades netas casi todos los años. Y además tenemos la posibilidad de poder pagar en algunos casos un dividendo adicional por reducciones de capital. Este grupo además pues tiene la ventaja de que está desarrollando algunos proyectos pro a precisamente el crecimiento de tráfico que tendríamos en el futuro. Por ello es que, por ejemplo, inauguramos la terminal de Los Cabos. La terminal de Los Cabos es una terminal de 35 mil metros cuadrados y hoy es la más moderna del país. Y además de la terminal de Los Cabos, pues estaremos construyendo, por ejemplo, la segunda pista del aeropuerto de Guadalajara, ampliando la terminal de Tijuana en el edificio, además de desarrollar este puente binacional que pues estará escuchando y que se está escuchando mucho en las noticias, que hará una posibilidad más de cruce en esta zona tan transitada como es Tijuana-San Diego. Y en el caso de Puerto Vallarta, pues también estaremos desarrollando nueva infraestructura en el aeropuerto próximamente. Entonces, en general, pues es lo que les puedo decir, es un grupo que tiende mucho a mejorar los márgenes. Estamos hablando del que el margen EBITDA a esta fecha es del 67%, 68% aproximadamente, y buscaremos expandirlo, porque es uno de los compromisos principales que tenemos con nuestros inversionistas. Entonces, bueno, pues es parte de lo que te quería platicar. Uy, perfecto, me parece buenísimo, Miguel. Muchísimas gracias por haber venido. Claro, encantado. Parece que ya llegamos. Tendencias. Internacional y se puede interpretar de varias impuestos, pero es importante fijarnos en cómo esto se diversifica. Mientras que el Dow rebasa las 15.000, el blando así, un avance de 12.25.